¿Alguien tiene alguna palellera que contar? Yo tengo por aquí. Muy rápida, por favor, muy rápida. Vamos. Bueno, pues parece que ya hay fecha, o por lo menos esa era la fecha que se iba a proponer en el día de hoy a la Junta de Gobierno de la Hermandad del Prendimiento para que haya elecciones. Se habla del 31 de enero. ¿Qué ocurre el 31 de enero? San Juan Bosco. Aparte, que tenemos 2 meses y medio. En 2 meses y medio no se cumplen los plazos que establece la normativa para un proceso electoral. Correcto. Que es bastante más largo. Pues parece que va a haber dispensa para que se lleve a cabo el mismo. Yo no entiendo que si se acaba de aprobar una normativa ya estén dando dispensa. Y cuando además, espere usted que llegue a Semana Santa, que organice la Junta que está la Semana Santa y con los plazos normales, pues convoca usted un proceso electoral, se ahorra usted de todo esto. Además, hay otro problema, es que hay más de 500 personas del censo que se han quitado del mismo porque no cumplen con lo que establece lo que se acaba de aprobar, la normativa que acaba de aprobar la hermandad. Pues bien, también se pueden saltar esto y se van a intentar que esas 500 personas, si se ponen al día, puedan votar. Es decir, que no sé para qué se aprueban unas normativas si después se incumple todo. Esto es como el VAR en el fútbol. Hay cosas que tú dices, yo es que esto no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, yo esto no lo entiendo. Pues yo no lo entiendo. ¿Se han llevado? Yo no lo entiendo. Yo entiendo la prisa que haya por Santiago. Yo eso lo entiendo. Pero la ley hay que cumplirla. Y las leyes están para cumplirla y no para saltársela. Y con el tiempo. Yo soy de los que opinan que los contratos están para cumplirlo y no para romperlo. Bueno, como la ley está para cumplirla en España, André, lo que acaba de decir. Pero si no hubiera gente que creyera que las leyes están para cumplirla, esto sería un caos, y sería una anarquía. Y máxime cuando emana desde un departamento que intenta que se cumpla todo, que está exigiendo de todo a todas las hermandades.